Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Por lo tanto, yo le invito, hermano, hermana, que es miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo, o que nos visita en esta mañana y que es una persona que ama al Señor, no solamente debemos amar al Señor y amarnos entre los hermanos cristianos, es necesario amar a la nación de Israel, es necesario orar por el pueblo israelita, porque por la ceguera de ellos es que nuestros ojos se han abierto, por la incredulidad de ellos es que ha venido la fe a los gentiles. El mismo Señor dijo: los postreros serán primeros, es decir, los que estaban para el último, que eran los gentiles, hoy se les van a adelantar a ustedes los judíos, porque ustedes no me reciben. Yo también tengo otras ovejas, las cuales tengo que traer, y les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, pero desde el momento que yo les llame, oirán mi voz, porque habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así es que viene el tiempo para el pueblo de Israel, pero entre tanto nosotros estamos gozando de las promesas que Dios le hizo a ese pueblo. Puede darle un aplauso al Señor, pero déselo con todo su corazón. Aleluya. Hemos estado meditando en estos días en el reino terrenal, en el reino milenial de Cristo. Estábamos meditando en días pasados cómo será ese reino. Descubríamos que en ese tiempo, cuando el Señor reine sobre Israel, los leones, que ahora conocemos como unas bestias salvajes y que matan animales para comer, sobre todo aquellos animales que son más débiles, va a llegar el día cuando estos animales, las bestias salvajes y los animalitos domésticos, comerán juntos. El león no comerá carne, comerá paja como el buey, dice la escritura. Nos dimos cuenta, hermanos, del sistema que será llevado, el sistema en el cual se moverá la gente que viva durante el reino milenial de Cristo. Y tanto nos hemos metido en este tema que hay hermanos que quieren saber más todavía y me han hecho preguntas así más íntimas, podríamos decir, preguntas que a veces me ponen a pensar, porque a veces me hacen preguntas que en realidad yo no les puedo contestar, porque no existe en la palabra del Señor una claridad para contestarle. Pero entre todas esas preguntas me han hecho una pregunta, y esta pregunta es: hermano, si hemos estado aprendiendo en la palabra del Señor que el Señor va a reinar sobre el pueblo de Israel en un estado natural, el pueblo de Israel, y el Señor en un estado de glorificación, porque el Señor Jesús está en gloria, y cuando venga a reinar sobre el pueblo de Israel estará en un estado natural y el Señor en un estado de glorificación. Y como hemos estado aprendiendo que la iglesia va a ser recogida, va a ser transformada, que a los que murieron creyendo en Cristo se les va a dar un cuerpo de gloria, y hemos visto por la palabra de Dios que vamos a estar también participando del reinado milenial de Cristo, la pregunta que me han hecho es esta: hermano, ¿y nos conoceremos en el reino milenial? ¿Podremos conocernos? Hemos escuchado a muchas personas que dicen: cuando yo vaya al reino de los cielos, me sentaré un día con el apóstol Pablo y platicaré con él.
quiero decirle que no se va a poder sentar un día, porque allá no hay días ni noches. Estamos en el nivel de la eternidad. Pero la pregunta es, ¿nos conoceremos allá en el reino milenial de Cristo? Yo solamente quiero citarle algunas escrituras, no quiero darle la respuesta, voy a citarle las escrituras y a ver qué le dice el Espíritu. Mateo capítulo 17, verso 1 al verso 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo quiero preguntar, ¿quién es el que está dando testimonio de esto que sucedió? Es Mateo, uno de los apóstoles del Señor. Ahora, seguramente que más tardaron en bajar Pedro, Juan y Jacobo, que estaban con el Señor allá en el monte alto, que en contarles a los demás la experiencia gloriosa que habían tenido. La palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 17 y en el verso 3: Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, es decir, hablando con nuestro Señor. Allá estaban los discípulos que el Señor había llevado a aquel monte, y de pronto vieron que había 2 personajes hablando con el Señor. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo se dieron cuenta aquellos discípulos del Señor de que eran Moisés y Elías? Yo no creo que hubo tiempo para que el Señor los presentara. Ahí era asunto de ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, y era asunto de ver a Elías y a Moisés glorificados. Entonces era asunto también para que el Espíritu iluminara a los discípulos del Señor, y ellos por el Espíritu del Señor se dieran cuenta quienes estaban delante de ellos. Y dice Mateo que estaban Moisés y Elías hablando con el Señor. ¿Cómo sabían que era Moisés y Elías si nunca los habían visto? En ese tiempo no había fotografías, en ese tiempo no había videos, en ese tiempo no había pinturas de ellos. ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? Tienen que haber estado resplandeciendo la gloria de Dios sobre ellos. Tenía que haber sido la revelación del Espíritu, la cual les mostró que estaban allí Moisés y Elías. La respuesta es, los discípulos del Señor conocieron a Moisés y a Elías. Elías había sido levantado en un carro de fuego hacía muchos años antes. Moisés, según dice la Escritura, murió y Dios lo sepultó. No saben dónde quedó su cuerpo, pero la cosa es que los discípulos conocieron a aquellos 2 personajes. Yo no le doy una respuesta ni le digo si nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer. Solamente le digo, los discípulos conocieron inmediatamente a Moisés y a Elías, y cuando bajó Pedro, Juan y Jacobo, comenzaron a contarles a los demás: vimos a Elías, vimos a Moisés. ¿Y cómo los conocieron? Yo no sé, pero sabía que eran Moisés y Elías. Sabía que ellos eran porque algo me lo dijo. No fue el Señor, porque el Señor estaba ya hablando con ellos, fue el Espíritu iluminándoles. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey, pero con todo su corazón. La pregunta es, si yo voy a estar en un estado de glorificación en el reino milenial del Señor, porque yo soy iglesia como usted es iglesia. Cuando Cristo venga, nos va a levantar y nos va a levantar transformados.
Usted y yo no podemos ser levantados en un estado natural. Hace dos días estábamos hablando acerca del juicio que se llama de los vivos y los muertos. Y les decía que no se puede juzgar a un vivo y a un muerto, sino que se habla de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque unos ya murieron de mucho tiempo y otros llegan al momento de que el Señor los transforma y los lleva delante de su presencia. Entonces acá, hermanos, en el tiempo del milenio, usted y yo como iglesia vamos a ser transformados antes para poder entrar allá. El Señor dará su cuerpo de gloria a aquellos que murieron creyendo en Él, los cuales también participarán del reinado del Señor. Eso ya lo vimos anteriormente. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Bien sencillo, si vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y verso 10, vamos a encontrar una escritura muy preciosa que habla de un punto muy importante, que es la redención por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y verso 10. Y cantaban un nuevo cántico, oiga esto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, oiga esto que sigue, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y participaremos del reino del Señor sobre la tierra. ¡Qué precioso! Una vez más hago la aclaración. Hay errores en la traducción de los originales a algunas versiones, como en el caso esta. En una ocasión escuchaba a un hermano que decía, muy lleno de gozo: oh, nos vamos a ir y vamos a ser reyes y reinaremos sobre la tierra. Y le digo, perdóneme, pero yo solamente sé de un rey que va a reinar sobre la tierra. Pero dice la Biblia que somos reyes. No, señor, somos siervos del rey. Si usted lee otra escritura, inclusive la Biblia Reina Valera actualizada, ya habla de que el Señor nos hizo un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Y no dice que nos hizo reyes, porque rey solamente Él. Y Él dice: yo no comparto mi gloria con nadie. ¿A quién me compararéis o a qué me haréis semejante? Dice el Señor. Solamente hay un Dios, solamente hay un Rey, y nosotros somos siervos del Rey. Bendito sea su nombre para siempre. Pero quiero que ponga mucha atención aquí. Por eso le digo que aquellos que hemos creído en Cristo, si morimos, estaremos reinando en el reino milenial de Cristo, es decir, participando del reinado milenial de Cristo. Verso 9, Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y note aquí, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y participaremos de ese reinado del Señor sobre la tierra. Oiga aquí, y estaremos en ese reinado sobre la tierra. ¿Quiénes? Nada más los que hemos sido redimidos. Así dice la palabra del Señor. Nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra. O sea, participaremos del reino milenial sobre la tierra. ¿Quiénes? Aquellos que hemos sido redimidos. Ahora, ¿cómo vamos a estar en ese tiempo? Ya para entonces estaremos glorificados o con un cuerpo de gloria, porque ya para entonces Cristo vino y nos levantó, nos transformó. Ya para entonces el Señor le dio su cuerpo de gloria a los que murieron creyendo en Él, y estaremos participando del reino milenial de Cristo. La pregunta es esta: ¿podremos conocer a los antiguos? ¿Podremos conocer a Abraham, Isaac, Jacob, a todos ellos?
¿Por qué no? Si vamos a estar en la misma situación que ellos. Ellos han muerto creyendo en Cristo. Ellos van a recibir su cuerpo de gloria. Van a estar también en un estado de glorificación. Y van a estar participando del reino milenial de Cristo. Gloria a Dios. Hace unos días nos gozábamos de que Abraham andaba como peregrino. Y dice que buscaba una ciudad. Y había tantas ciudades tan hermosas y ninguna le gustó. Posiblemente alguien le preguntó: pero Abraham, entonces, ¿cuál es la ciudad que buscas? Y dice: yo busco una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Yo busco una ciudad hecha por Dios. Pero ¿dónde la vas a encontrar? Abraham sabía que allá en Apocalipsis dice: y vi la nueva ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Cristo viene a reinar sobre la nación de Israel y tiene que asentarse, tiene que tener su sede en Jerusalén, y para ello se requiere una ciudad celestial, porque viene un Cristo glorificado. No habrá ciudad la cual sea digna para que nuestro Señor en su gloria la habite. Por eso es que viene una ciudad celestial para que la habite. Esa es la ciudad que tenía en mente y en su corazón Abraham. Por eso no encontraba una ciudad digna donde él dijera: esta es mi ciudad. Porque buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De manera que Abraham, como es el padre de los israelitas, estará en un lugar allá en el tiempo del reinado milenial de Cristo. Porque ¿cómo puede estar el pueblo judío sin que esté Abraham? De manera que Abraham estará en un estado de glorificación. ¿Entendimos? Abraham estará en un estado de glorificación, y en un estado de glorificación estaremos también usted y yo para entonces. Lucas capítulo 13, verso 28 y verso 29 dicen así: allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor les está hablando a los judíos o a los israelitas. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas. ¿En dónde? En el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Alguien puede decir: hermano, pero dice que en el reino de Dios. Yo pregunto: ¿en dónde está usted ahora? ¿Qué fue lo que predicó Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado a la tierra. Es decir, el reino de los cielos se establece en la tierra. No en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. Se estableció en nosotros y ya somos nosotros participantes del reino de Dios. Nada más que en un sentido espiritual. A nosotros no nos corresponde vivir el reino de Dios en un estado literal, porque la promesa fue para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a tener su rey, que es Cristo el Mesías, y va a tener un reinado literal en esta tierra. Y es lo que el Señor les decía a los discípulos aquí en Lucas capítulo 13 y en el verso 28 y verso 29. Note aquí: el Señor les hablaba a los israelitas que no le querían recibir y les dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Cuando veáis a Abraham. Los judíos, los cuales no iban a poder entrar a ese reino, verían, tendrían la oportunidad de ver a Abraham, el padre de los israelitas, a Isaac su hijo y a Jacob su nieto, y a todos los profetas. ¿En dónde? En el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Verso 29. Para que vea que esto no es en la gloria, sino en el reino terrenal milenial de Cristo. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Quiero decirle que en la gloria no habrá mesas, ni habrá banquetes, ni se podrá participar de las cosas naturales, pero el Señor prometió a sus discípulos que iba a participar con ellos, a tomar del fruto de la vid en la tierra. Dijo: ya no volveré a tomar del fruto de la vid, les dijo allá en lo que conocemos como la última cena, no volveré a participar del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí vemos, y aquí les dejo esto como tarea, Lucas capítulo 13 verso 28, nos conoceremos allá en el reino milenial del Señor. Dice el Señor Jesús a los israelitas de su tiempo: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Quiere decir entonces que aquel que no participe de la bendición de estar allá, me refiero a los israelitas, van a tener la oportunidad de ver a aquellos que vencieron. Aquellos que vencieron y están allá, los van a poder ver. Los van a poder ver, ¿me entiende lo que le digo? ¿Y cómo van a poder conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob si estos israelitas a quienes el Señor les habla nacieron muchos años después? Entonces quiere decir que si aquellos que no van a entrar van a poder conocer a los que moren ahí y que hayan muerto muchos años antes, ¿cuánto más usted y yo, que vamos a estar en el mismo estado de glorificación que aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26 verso 28 dice el Señor a sus discípulos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 29: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Alguien puede decir: hermano, esto va a ser en la gloria. Déjeme decirle, allá no se va a poder pasar el vino para allá, ni de contrabando. Lo podrá pasar de México a Guatemala, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, pero para el reino de los cielos las cosas naturales no entran, mi hermano. Y el Señor les dijo a sus discípulos: nos tomaremos un juguito de uva ahora para despedirnos, y prepárense, porque un día nos vamos a tomar otro en el reino de mi Padre. Ahora, ¿dónde va a ser eso? Va a ser acá en la tierra. En la tierra nueva, por supuesto. Ya hemos hablado acerca de eso. Quiero terminarles. Verso 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. No dicen que lo beba de nuevo, sino en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué vino nuevo? Porque va a haber tierra nueva. Va a haber animales diferentes que en lugar de comer carne van a comer paja, porque no van a poder matarse unos a otros. Va a haber gente diferente que en lugar de vivir 70 a 80 años como Dios les estableció, van a vivir 1000 años. Va a ser todo nuevo y el vino va a ser nuevo. ¿Estamos entendiendo? Lucas capítulo 16, verso 22 al verso 24. La pregunta es: ¿nos conoceremos en el reino milenial del Señor? Lucas capítulo 16, verso 22 hacia el verso 24. ¿Ya lo tenemos? Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades comenzó, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, oiga aquí, y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Yo pregunto, ¿cómo es que el rico sabía que aquel era Abraham si nunca lo había conocido? Y estaba del otro lado de la cortina, si usted quiere llamarle así, del otro lado de la barda, estaba en el lugar de tormento y tuvo la oportunidad de ver y conocer a Abraham. Y el hombre aquel le pudo decir allá en el verso 24: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La pregunta es, ¿conoció el rico a Abraham? Supuestamente este era un israelita, este rico, el cual tuvo que ir al tormento eterno, y el cual reconoció a Abraham y habló con Abraham. El único problema es que no podía estar donde estaba Abraham. Y aquí se cumple lo que dijo el Señor: vendrá el día cuando vengan del norte, del sur, del este y del oeste, y se sienten a la mesa en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Se van a conocer. Así dice la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Otra pregunta que me han hecho es que en estos días me han bombardeado de preguntas. Hermano, ¿y se podrá comer allá? Es una buena pregunta. Quiero decirles que siempre hay preguntas. Yo fui una persona y soy una persona muy preguntona, como decimos. Yo siempre pregunté, yo creo que a mi pastor ya lo tenía enfadado, al pobre. Siempre le preguntaba algo, es que yo quería saber. Y cuando ya no le pude preguntar porque me corrió, entonces tuve que preguntarle al Señor, y todavía le estoy preguntando. Lo bueno es que el Señor no se enfada. Y lo bueno que al Señor lo tengo de día y de noche, y siempre está despierto. He aquí que no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda a Israel. Bendito el nombre del Señor. Vayamos a Lucas capítulo 24. Y la pregunta es, ¿iremos a comer allá en el reino milenial, no en el reino de los cielos? ¿Iremos a comer? Se hace esta pregunta. Lucas capítulo 24, del verso 36 hacia el verso 43. Oiga esto. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, porque lo habían visto resucitado. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, qué tremendo, ¿no? Se puede ser incrédulos de puro gozo, ¿verdad? O sea, bien gozosos y bien incrédulos. Estaban tan gozosos que no le creían lo que les decía. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Qué precioso, ¿no? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Supuestamente el Señor no debía de comer ya.
si ya estaba en un estado de glorificación. Pero por ahí en Lucas 1:47 me parece que dice: porque nada es imposible para Dios. El Señor había resucitado, estaba ya en un estado de glorificación, y así comió con ellos y lo vieron comer, y entonces sí dijeron: sí, Señor, tú eres. Pero ¿cómo puedes comer y beber con nosotros? Yo solamente le digo: nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a resucitar a la semejanza de nuestro Señor. Y si el Señor puede comer y va a estar con el pueblo de Israel, y el Señor les dijo todavía algo que ya leímos a sus discípulos: he aquí que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces va a poder comer y beber. Alguien puede preguntar: hermano, ¿y si vamos a comer, iremos a comer bisteces, steaks? No, hermano, ahí sí se la va a perder. ¿Pero por qué? Porque no se va a poder derramar sangre, ni los mismos animales que son carnívoros podrán comer carne, porque no se va a poder matar. Entonces, ¿qué van a comer los israelitas? Lo que Dios les va a dar ahí, menos carne, porque la carne tendrían que matar, y va a ser un reinado de paz. Dios dice por medio de un profeta: he aquí que haré pacto entre ti y los animales. No habrá quien dañe en todo mi santo monte, dice el Señor. O sea que va a ser un reinado de paz. El asunto es que el Señor, después de resucitado, comió y bebió. Así dice la palabra del Señor. Vayamos a otra escritura, amén. Lucas capítulo 13, y vamos a leer verso 28 y verso 29, que ya lo vimos hace un momento. Solamente quiero hacerles una pregunta aquí. Lucas capítulo 13, verso 28 y verso 29. El Señor, hablando a los israelitas de su tiempo, les dice en el verso 28: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La pregunta es: ¿para qué se sientan a la mesa? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice se sentarán a la mesa? ¿Para qué nos sentamos a la mesa? Si yo le digo quiero invitarle a mi casa para que nos sentemos a la mesa, ¿será para platicar? ¿Para qué? ¿Para comer? Entonces el Señor les dice a sus discípulos: ustedes que han estado conmigo en mis luchas y mis pruebas, les voy a asignar 12 tronos sobre 12 tribus de Israel, y también se van a sentar conmigo en mi mesa, y vamos a tomarnos un fruto de la vid en aquel tiempo. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Vayamos a Lucas capítulo 22. Gloria a Dios. Quiero que usted mismo, por el Espíritu, sea el que haga una decisión, y que el Espíritu le enseñe qué será y qué no será. Lucas capítulo 22, verso 29 y verso 30. El Señor les dice a sus discípulos, desde el verso 28, Lucas capítulo 22, verso 28 al verso 30: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Oiga,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya se los dice más claro. Les dice: ustedes que han seguido conmigo en mis luchas, en mis pruebas, yo les voy a asignar un lugar especial en el tiempo del reinado milenial, para que ustedes estén fungiendo como jueces del pueblo de Israel al estilo antiguo. Ustedes estarán juzgando sobre el pueblo. Y ustedes, les dice ahí en el verso 30, lea juntamente conmigo, Lucas capítulo 22, verso 30, dice: les asigno un reino, verso 29, como mi padre me lo asignó a mí, verso 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Ahí me detengo. ¿A quiénes les estaba diciendo el Señor eso? A sus discípulos. Sus discípulos no son los que murieron hace 2000 años, sí, pero van a recibir su cuerpo de gloria y van a estar reinando sobre el pueblo de Israel, o más bien, y van a estar juzgando sobre el pueblo de Israel en el reino milenial de Cristo. Y el Señor les dijo: van a sentarse a mi mesa para que coman y beban allá en ese reino que se va a establecer. Una vez más, verso 30, para que comáis, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Así dice el Señor. En otras palabras, les hizo una invitación y les dijo: aquí vamos a comer la última vez, pero después de muchos años nos sentaremos otra vez a comer. Y tanto el Señor como los discípulos en un estado de glorificación. La Escritura dice, Efesios 2:20, ¿quién se recuerda de Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Él pudo comer y beber en esta tierra después de resucitado, ya en un estado de glorificación. Les promete a sus discípulos que en su reino se van a sentar a su mesa y van a comer con Él. Y no se olvide que los discípulos, o los apóstoles como les conocemos, son el fundamento de la iglesia cristiana, con Cristo como la piedra angular. Y Pedro dice que nosotros también somos como piedras vivas que hemos sido acomodadas en el edificio. Y con esto le concluyo: si Cristo pudo comer y beber después de glorificado, si les prometió a los discípulos que va a comer y a beber con ellos en su reino, entonces yo le digo que también yo puedo participar. Porque aunque yo no tengo un lugar especial como los apóstoles, pero también soy discípulo del Señor, también soy iglesia del Señor. Y si los apóstoles van a estar en el reino milenial de Cristo, yo también voy a estar. Si los patriarcas, los profetas, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos van a estar y yo voy a ser glorificado, yo también voy a estar ahí. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. La otra pregunta, y esta terminamos ya. Hay hermanos que me han preguntado y me dicen: hermano Rodríguez, después que ya todo esto se termine y que estemos todos en el reino de los cielos, ¿conoceré a mi esposa? ¿Sabe qué me han dicho? Muy lindo los hermanos. ¿Vamos a seguir teniendo hijos, hermano? No, hermanito, ya no. El pueblo de Israel sí, porque ellos se van a multiplicar. La Biblia habla en Isaías 65 que habrá niños que no morirán hasta que lleguen a la ancianidad. O sea, nacerán niños en el reino milenial del Señor. Y se va a multiplicar la gente, yo creo que más que como está ahora en 1000 años.
Alguien puede decir, pero ¿por qué? Si ahorita tenemos ya 6,000 años, ¿cómo es que entonces se va a poblar más si ahorita tenemos 6,000 años y todos los que somos? ¿Cómo en solo 1,000 años se va a poblar más? Porque esta creación o esta gente, lo que estamos ahora, solamente vienen de 2 personas. Y en aquel tiempo, en el reino milenial, serán muchos israelitas. Y además no se van a morir. Van a durar esos 1,000 años que dure el reinado. Si así, hermanos, nosotros muriéndonos a cada rato, que las guerras, que los niños y que el cáncer y que todo eso, que no existirá en el reino milenial. ¿Me está entendiendo? Ahorita hay cáncer, hay lepra y hay tantas enfermedades, las cuales están menguando la humanidad. Allá en el reino milenial no habrá enfermedades. Por lo tanto, imagínese cómo se va a multiplicar la gente. De manera que queda claro, el pueblo de Israel se va a multiplicar, van a tener hijos. Pero los que hemos creído en Cristo y que hemos sido arrebatados, ya usted ya ni pensará en eso, es más, ni pensará, ni querrá pensar. Porque ¿quién va a querer pensar estando en un estado de glorificación? Es más, no va a tener oportunidad de saber ni lo que es aquello. Mejor le leo una escritura y ahí le termino. Mateo capítulo 22. Gloria a Dios. Así es que, hermana Rodríguez, como dicen por ahí, si te vi ya no me acuerdo. Allá cuando nos vayamos con el Señor, ya no te voy a conocer como te conozco ahora. Te conoceré en un nivel más hermoso, en el nivel espiritual, en el nivel de gloria del Señor. Allá no diremos, aquí está mi hijo. No, Señor. Allá todo será de Dios. Un Dios sobre todas las cosas. Aquí tenemos propiedad mientras que a Dios le place. Este es mi hijo. Sí, hasta que no te lo quites, tu hijo. Después ya no es tu hijo. Es tu hijo mientras no se convierte a mí. Cuando se convierta a mí, será tu hermano. ¿O no? Usted tendrá un hijo y le dirá hijo aquí, hijo allá. Pero el día que se convierte a Cristo, tiene que decirle hermano. Solo que usted viene a ser un hermano mayor. Pero ya él es hijo de Dios y usted es hijo de Dios. Cuando su hijo le diga hermano fulano, no lo vaya a maltratar. Es la verdad. Todos somos creación de Dios y por el Evangelio nos convertimos en hijos de Dios. Dios nos ha encargado que le demos a luz hijos y que se los criemos para Él y que se los entreguemos a Él. ¿Estamos entendiendo? Es un privilegio participar de la paternidad, es un privilegio. Pero solamente hay un Dios, solamente hay un Padre. Cristo lo dijo. Aunque nosotros como hijos le llamamos Padre a nuestros padres, pero Cristo dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. O sea, dando a entender que solamente hay uno que nos ha dado el ser que tenemos. Nosotros no damos a luz esos hijos las mujeres, ni los padres los engendramos. No, Señor, es Dios el que los engendra y a nosotros solamente nos usa como tubos de ensayo. Pero Él es el que lleva la gloria, la honra y la alabanza. Él es el que da vida y Él es el que la quita. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 22. Y ahí le termino con la pregunta: que si después que hayamos sido levantados y transformados, vamos a seguir conociendo a la esposa. Y como le digo, hay hermanos muy sencillos que hacen esta pregunta y nuestra responsabilidad es contestársela. Hermano Rodríguez, allá en el milenio, pues los israelitas van a seguir teniendo familia. Y si mi esposa está bien joven y luego yo también y nos vamos allá, pues yo creo que vamos a aumentar la congregación. No, Señor, usted ya no va a poder. Hay jóvenes, ¿sabía usted que hay jóvenes que se preocupan?
y saben que Cristo puede venir en esta semana y dicen, pero ¿cómo ya va a venir Cristo y no me he casado? No he tenido hijos, Señor, ¿cómo? ¿Prefiere mejor quedarse y tener hijos que irse con Cristo? No, hermanos. El día que Cristo venga va a encontrar a jóvenes y ya se van a casar ese día. Y ese día llegó el Señor. Y no va a decir, ay Señor, ¿para qué? Y llegaste, ¿cómo no te esperaste? Hoy me caso. Pues cásate conmigo y vente y vámonos a las bodas. Vente y vámonos al hogar celestial. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 22, verso 23 en adelante. La pregunta, ¿podremos tener esa relación de esposo y esposa en el reino del milenio, comenzando ahí, porque luego nos vamos al reino del Señor, a la gloria? Mateo capítulo 22, verso 23. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Señor, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección o después que hayan resucitado, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué será? Y quisiera ir más directo. ¿Piensa usted cuántos ángeles cree usted que Dios tiene? Es más, ni se imagine porque no va a saber. Le gano. Ni se imagine. Pero usted cree que habrá ángeles de sexo femenino y ángeles de sexo masculino. No. Entonces dice el Señor, después de la resurrección, los que hayan resucitado y los que hayan sido transformados serán como los ángeles del Señor. Ahí no diremos yo soy hombre. No, Señor, usted ya es un ser glorificado. Ya no es un hombre, así hablándolo en cuestión de sexo. Serán como los ángeles de Dios. Entraremos en el nivel de lo espiritual. Ni habrá posesión, ni habrá reconocimiento. Pues aquí está mi familia, bueno, yo me voy para acá. No, Señor, ahí ya cuál familia. Acá tengo mis hijos y tengo cuidado de ellos y tengo preocupación. Allá ya no me preocupo que hijos. Y si me dicen, oye, que tienes hijos, ¿qué es eso? Yo no sé. Si me llegara mi esposa, mira, yo soy tu esposa. Como una persona que sufre de amnesia, no te conozco. Como esposa no te conozco. Te conozco como alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Nada más, como un alma rescatada de la condenación del infierno. Pero no te conozco como mi esposa. Y yo le voy a decir, y aquí ya le termino. Si yo fuera a tener las pasiones de la carne allá, aún en el área sexual, no quiero ir. Fíjese bien lo que le digo, no quiero ir. Porque vamos a seguir con los mismos problemas. Mejor me voy a gozar con el Señor. Ya no quiero estos problemas de este mundo, porque todo aquí es problema. Solamente cuando nos vayamos con Cristo, hermanos,
terminarán todos los afanes de esta vida. Y por lo tanto, si allá tuviera que pasar esto, mejor no iba, porque pues para qué ir allá si aquí estamos bien de esa manera. Pero allá nos vamos a otro nivel, al nivel espiritual. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Póngase de pie.